Hola, has abierto el perfil de esta plataforma interactiva. Ya eres un usuario. Solo necesitas escribir tu contraseña y estaremos compartiendo sobre tecnología durante 27 minutos. Aceptar y ya iniciamos. El ciberacoso o ciberbullying es el acoso o la intimidación en Internet. Significa usar tecnología en línea para perjudicar a alguien a propósito. Puede producirse a través de un mensaje de texto o correo electrónico, en un juego, mediante fotos y videos o en un sitio de redes sociales utilizando como herramienta principal los móviles y las computadoras. Se manifiesta de muchas formas: burlas, humillaciones, insultos, difusión de mentiras y rumores, hacerse pasar por la víctima para ridiculizarle, cerrar sus cuentas con denuncias falsas en las redes sociales, presión a sus compañeros para aislarlo, solo con la intención de hacerle daño psicológico, emocional y social. Entre niños y adolescentes es un tema de alta preocupación, porque trae consigo consecuencias para el desarrollo y el aprendizaje. En ellos aumenta la ansiedad, la vergüenza y el riesgo de fracaso escolar, provocando desánimo o depresión. Hola, hoy te traigo un tema muy polémico y de vital importancia. El ciberacoso o ciberbullying es el acoso o la intimidación en Internet. Significa usar tecnología en línea para perjudicar a alguien a propósito. Puede producirse a través de un mensaje de texto o correo electrónico, en un juego, mediante fotos y videos o en un sitio de redes sociales. Se manifiesta de muchas formas: burlas, humillaciones, insultos, difusión de mentiras y rumores, también hacerse pasar por la víctima para ridiculizarle, cerrar sus cuentas con denuncias falsas en las redes sociales, presiona a sus compañeros para aislarle, con la intención de hacerle daño psicológico, emocional y social. El bullying siempre ha representado un problema muy grave en nuestra sociedad. El simple hecho de que todos hemos presenciado o participado de alguna forma en algún momento de nuestra vida es muy alarmante. Puede que hayas participado como víctima, como agresor o incluso espectador. Esto nos dice muchísimo de la sociedad en la que vivimos. Claramente estamos haciendo algo mal. Y con la llegada del Internet, este problema solo ha empeorado. La tecnología les ha brindado a los bullies una plataforma totalmente nueva para seguir haciendo de las suyas. Y no solo eso, también ha ocasionado que personas que nunca habían sido agresoras se animen a ofender a alguien porque les resulta mucho más fácil hacerlo detrás de un teclado. A este tipo de conducta se le conoce como ciberbullying. En términos simples, se define como acoso psicológico por medio del Internet. Esta conducta puede manifestarse de muchas maneras y en ocasiones de forma anónima. Entre las más comunes están los insultos o amenazas, publicación de fotos o videos de la víctima, ya sea si son reales o con fotomontaje, falsa acusación, la cual implica inventar cualquier cosa para dañar su reputación, y asimismo la usurpación de personalidad, que es cuando se crea un perfil falso de la víctima con el objetivo de difamar. Los efectos del ciberbullying pueden ser bastante graves por varias razones. Para empezar, puede ocurrir a cualquier hora y en cualquier lugar. No importa si estás en la comodidad de tu hogar, que es donde normalmente nos sentimos seguros. Esto puede llegar a hacerte sentir que no hay escapatoria. Otro problema es la posibilidad de que se realice de manera anónima. No sabrás quién es el bully, por lo que no estarás tranquilo tratando de averiguar quién es el responsable. El anonimato también provoca que el agresor se sienta seguro, piensa que no será descubierto, así que seguirá insistiendo sin preocupación alguna. Y como no puede ver tu reacción, irá aumentando la intensidad del hostigamiento hasta llegar a niveles muy graves. Entonces, ¿qué hacer al respecto? La medida que se debe de tomar en cualquier situación de ciberbullying es muy simple: ignorar. No cometas el error de responderle porque solo le darás más motivación para seguir molestándote. Tienes que tomar en cuenta que justo eso es lo que buscan de ti, que reacciones y que sigas su juego. Así que lo que harás es lo siguiente: ignorarás la agresión, tomarás foto o captura de pantalla para tenerlo como evidencia, eliminarás el mensaje y bloquearás a la persona. Si eres menor, es necesario que se lo hagas saber a tus padres o maestros. El bullying o ciberbullying rara vez se limita a uno o dos incidentes. Casi siempre son ataques repetidos por un periodo de tiempo indeterminado.
Es por eso que tienes que permanecer firme y seguir el mismo método hasta que pare. De la misma manera, es importante tomar medidas preventivas para mantener al mínimo las posibilidades de que ocurra. Nunca compartas tu información personal, o bien manténla en privado. Con esto me refiero a nombre completo, dirección, teléfono, etc. Tampoco compartas tu contraseña con nadie, ni siquiera con tus mejores amigos. Cuando eres víctima de cualquier tipo de bullying, es importante que te rodees de personas en las que puedes confiar. Cuando estés pasando por mal momento, pueden apoyarte y alentarte a seguir adelante. Asimismo, busca maneras de fortalecer tu carácter. El ejercicio y la meditación son dos excelentes formas de lidiar con el estrés y ayudarte a llevar una vida más positiva. También invierte tu tiempo en actividades que te ayuden a crecer como persona, algún proyecto, hobby o deporte. Recuerda, entre más tiempo pases en actividades que te brinden felicidad, menos impacto tendrá el ciberbullying en tu vida. El entorno digital hace que el ciberacoso y ciberviolencia tome un importante papel entre los delitos más comunes de nuestros tiempos. Internet se convierte en un espacio de inseguridad y velocidad que ya está presente en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en los modos de relacionarse y socializarse. Rasgos propios del contexto virtual contribuyen a propiciar las conductas delictivas de los ciberagresores que caracterizan estos delitos concretos, pudiendo generar, de igual modo, usos de Internet poco recomendables que dan lugar a estos fenómenos peligrosos. Continuando sobre este tema, te comento que es imprescindible educar a nuestros niños y adolescentes en el uso seguro y responsable de estas tecnologías y de sus posibles riesgos. Los padres deben conocer las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TICs, especialmente las utilizadas por sus hijos, e involucrarse en el uso que hacen de las mismas. Pueden hacerlo jugando con ellos u observándolos cuando juegan, para así comprender cómo funcionan y a qué se exponen. Comunicación abierta con los hijos abordando el uso de las TICs, de los beneficios y los riesgos. También preguntar periódicamente con quién juegan online, de la misma forma que los controlan cuando juegan en la calle o en el colegio. Supervisar evitando ser intrusivos y teniendo en cuenta la edad. Cuanto más pequeño, mayor supervisión. Los ordenadores con webcam y acceso a Internet deben estar en zonas comunes de la casa. Establecer tiempo y horario para el uso de Internet y de las TICs. Educar en el uso responsable y seguro. Preservar la intimidad, no revelando determinada información en la red. No clicar sobre enlaces extraños y ayudar al hijo a gestionar las emociones en la red. El ciberacoso es uno de los mayores riesgos a los que los niños se exponen. No diría que es el más importante, pero es el que los niños dicen que les preocupa más, el más problemático y el más difícil de tratar, porque a menudo se da con sus amigos y con el grupo de compañeros de clase. Si hablamos de un ciberacoso que se da como caso aislado, un mensaje grosero que puede ser molesto, esto lo ha sufrido uno de cada 10 o uno de cada 8 adolescentes. Si hablamos de un ciberacoso que se repite, que puede parecer una especie de persecución, como ataques sistemáticos, son menos. Tal vez uno de cada 20 niños dirá que le ha ocurrido esto. Se le ha dado mucha visibilidad y se ha creado conciencia sobre el ciberacoso en los últimos años, y creo que los niños están empezando a admitirlo y a denunciarlo más a menudo. Aún así, la mayoría de las veces, los niños no lo dicen a nadie, y esa es una característica del ciberacoso. Suelen ser los niños más vulnerables o que están un poco más aislados del grupo los que son acosados. Puede que sean precisamente los que no tienen a nadie a quien contárselo. En nuestra investigación hemos visto que el ciberacoso es más frecuente en la adolescencia temprana, especialmente en el cambio de un colegio pequeño de la zona a uno más grande y que está más lejos, cuando se reconstruyen los grupos de amigos. Digamos que entre los 10 y los 14 años. Desgraciadamente, una de las cosas que lleva a un niño a acosar a otro
es que también ha sido una víctima. Es interesante porque la investigación muestra que un mismo niño puede ser el que acosa y el que es acosado. No siempre, pero puede suceder debido a que se siente una víctima y quiere devolverlo. Quiere encontrar una nueva víctima. Creo que lo más importante para los padres es hablar con sus hijos sobre el uso de Internet y del teléfono móvil en general. Además, deben de hacerlo cuando el niño está alegre y puedan hablar con él de forma constructiva. Me gustaría saber por qué el teléfono es tan importante para ti. ¿Podrías explicarme qué tipo de conversaciones tienes por el móvil? Y así, quizás, se puede ver si hay algún tipo de duda o problema o preocupación. Otra cosa que hay que decirles a los padres es que un niño que está siendo ciberacosado será un niño infeliz, así que no hace falta mirarle el teléfono. Tienen que hablar con el niño y observarle. Ver si el niño no es feliz y no quiere ir al colegio, si no parece tener amigos, si se enfada cuando usa el ordenador y cosas así. Creo que si los padres descubren que están ciberacosando al niño o sospechan que le está pasando esto, lo más importante es apoyarlo. Es decir, no juzgarle, no criticarle, no quitarle las tecnologías, sino intentar entenderle. Los padres europeos se han vuelto muy restrictivos con lo que los niños hacen en Internet y a veces piensan que su papel es más el de restringir que el de educar. Si los padres encuentran la manera de educar eficazmente, sin tener que decir, no hagas esto, ni esto, ni esto, sino diciendo, ¿has intentado esto o ir aquí? Podemos hacer que los niños estén más seguros y también más contentos con Internet. Creo que la mejor prueba para unos padres es que su hijo vaya y les diga, ¿puedo enseñaros una cosa? ¿Puedo compartir esto con vosotros? ¿Podéis resolver este problema? Si el niño hace esto, yo creo que los padres han sabido encontrar el equilibrio. Pero si tu hijo nunca acude a ti, puede que seas un padre un poco restrictivo y deberías compartir más, apoyarle más o encontrar algo que hacer juntos online. Internet es como el mundo donde vivimos. Es un lugar de riesgos y oportunidades para los niños. Padres y profesores tienen que intentar conseguir ese equilibrio también como puedan para los niños y para un buen uso de Internet. Según estudios realizados, los indicadores que predicen la probabilidad de convertirse en cibervíctima son ser o haber sido víctima de bullying presencial o cara a cara en la escuela, tener baja autoestima, tendencia al aislamiento, pocas habilidades sociales de resolución de problemas, baja asertividad y competencia social, pensar que Internet es un sitio seguro, compartir las contraseñas, utilizar la misma para todos o poner contraseñas no seguras, aceptar como amigos a personas desconocidas y aportar datos personales en Internet, redes sociales, web, así como enviar fotos y videos. Muchos niños y adolescentes se ven afectados por el ciberbullying. Aunque a veces es difícil de detectar, las nuevas tecnologías ofrecen diversas herramientas para poner fin a estos comportamientos. Ejemplos: Rethink. Esta herramienta utiliza el teclado del móvil y detecta los mensajes ofensivos. En caso de detectar un mensaje de este tipo, la aplicación recomienda no utilizar esa clase de lenguaje e invita a la reflexión sobre estos comportamientos. Pantallas Amigas es una plataforma creada en el 2004 con la misión de promocionar un uso seguro de las redes sociales y otras tecnologías. El objetivo es desarrollar proyectos educativos para la capacitación de menores y conseguir afrontar cualquier situación en la red. A lo largo de los años, Pantallas Amigas ha colaborado con diversas empresas e instituciones. Tal es el caso de Telefónica, que creó diversas campañas con la ayuda de dicha plataforma para combatir el ciberbullying. Oh!
El ciberbullying es un fenómeno más reciente que el bullying cara a cara, y por ello son pocas las investigaciones que han explorado sus efectos. Los estudios llevados a cabo evidencian que el ciberacoso puede afectar a un porcentaje muy alto de adolescentes. Esto varía en función de los países, y puede ser tan negativo como una agresión física. Debido al crecimiento de los últimos años, su considerable prevalencia y las graves consecuencias que puede tener, es considerado un problema de salud pública. ¡Sos una nerd, freak! ¡No! Me fue difícil, ¿no? De hoy. Sí, me fue re mal. Bueno. Che, te re empujó, ¿no vas a hacer nada? Yo que vos le digo algo, somos un pavo. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo, estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro me reí, se la pasé a un compañero para que también la comparta. Toda la clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados y los comentarios no paraban de crecer. Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos. Con las palabras importantes de todo el texto y armamos entre todos, que ya lo saben. ¿Qué pasó? Hace un montón de días que no viene Sebastián. Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas? El ciberbullying, Dania. No te calles. No te sumes. A todos nos puede pasar. Cuando hay ciberbullying, alguien sufre. Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos. Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza. En un informe digital del año 2021 sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo, elaborado por la agencia creativa especializada We Are Social y Hootsuite, Cuba reportó 7.700.000 residentes conectados a Internet al comenzar el año 2021. Eso significa que el 68% de la población cubana se sumerge en el mundo infinito de la red de redes. Aunque parezca que Cuba está ajena a los peligros asociados con Internet, no es así. Hechos de ciberacoso han ocurrido en nuestra isla. Y creando un nuevo hipervínculo, llegamos a otro punto de acceso tecnológico donde compartimos en tu perfil videos sobre tecnología que son números uno en reproducción. Ahora madres y padres pueden tener experiencias similares a las de sus hijos si usan Twitter, WhatsApp, Facebook o Instagram, o incluso si juegan online y son usuarios de estas tecnologías, por lo que pueden sustituir sermones por lecciones prácticas, sutiles pero poderosas y además basadas en dar buen ejemplo.
Para los padres que nos escuchan, recomendamos conversar con sus hijos sobre la seguridad en la red y que empleen servicios que proporcionen el control parental. El objetivo es no correr el riesgo de que accedan a redes sociales no adecuadas. Con un uso responsabilizado de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales, podemos poner fin al ciberbullying. Los jóvenes y las redes sociales. Las redes sociales son servicios de Internet que nos permiten establecer vínculos comunicativos con otras personas, así como la posibilidad de crear y compartir con ellas diversos tipos de contenidos digitales. Con frecuencia, estos servicios se dirigen a personas mayores de 10 años, por su relación con una amplia gama de tecnologías móviles, como smartphones, computadoras portátiles, tabletas y videojuegos. Los jóvenes y adolescentes son el principal sector poblacional que utiliza estas plataformas. ¿Para qué utilizan los jóvenes las redes sociales? Muchos las usan para comunicarse. Hay quienes las usan para entretenerse. Algunos jóvenes utilizan las redes sociales para explorar sus intereses o buscar información. Otros más para compartir contenidos que ellos mismos producen. O para conectar con personas con las que tienen aficiones o comparten sus ideas. No todos los adolescentes utilizan las redes sociales de la misma forma, ni llevan a cabo las mismas actividades. Las conductas y comportamientos de los jóvenes en línea están individualizados, personalizados y fuertemente territorializados. Lo que hace que los adolescentes adopten las redes sociales con tanta intensidad son las posibilidades que estos espacios les otorgan en la búsqueda de reconocimiento, validación y aceptación propia de su edad. Por ejemplo, estos servicios digitales les ofrecen a los jóvenes la libertad de expresarse, de compartir sus pasatiempos y explorar sus pasiones, de dar a conocer sus alegrías, tristezas, frustraciones, deseos o incertidumbres. Todo ello en entornos libres de las normas y reglas impuestas por padres de familia, la escuela o la sociedad en general. Las redes sociales también les permiten ir más allá de limitaciones físicas, informarse de lo que sucede en varios espacios a la vez e incluso sortear riesgos a su seguridad sin verse afectados. Todas estas posibilidades de socializar, relacionarse con sus pares, de reforzar sus pasiones o de descubrir su rol en la sociedad es lo que convierte a estos entornos virtuales en un espacio de tanta importancia para los adolescentes. ¿Cuáles son los riesgos reales a los que se exponen los jóvenes en las redes sociales? Publicar demasiada información personal, mal uso de sus datos personales o robo de identidad. Personas o grupos que pongan en riesgo su integridad personal. Extorsiones o delitos digitales. Acceder a contenidos inadecuados que desinforman o que contribuyen a que se cometan actividades de riesgo. Intercambiar contenidos de naturaleza sexual. Participar o ser víctimas de acoso escolar y bullying. Y sobre todo, acceder a contenido violento o llevar a cabo prácticas y actividades que agreden o lastimen a otros y a sí mismos. Para responder a estas situaciones, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, lleva a cabo la campaña Pienso, Luego Publico. Con el fin de prevenir y atender la violencia en Internet y conductas de riesgo en línea de los jóvenes de bachillerato, Pienso, Luego Publico busca informar y sensibilizar a las comunidades escolares, jóvenes alumnos y a padres de familia sobre el manejo adecuado de las redes sociales y sobre amenazas que pongan en riesgo la armonía escolar y la integridad de los jóvenes. Para enfrentar el ciberacoso, lo más importante es mantener una actitud serena, constructiva y de búsqueda de soluciones. Evitar reaccionar exageradamente ni culpabilizar. Si se es objeto de un acosador, mantenga la calma. Guardar la evidencia y conversar con alguien de confianza sobre el tema. No se deben borrar ni responder a los mensajes para no aumentar el problema. Si persisten los actos de intimidación, se pueden mostrar las pruebas a las autoridades o a las fuerzas del orden local. Si se encuentra un perfil creado o alterado sin permiso, contactar a la compañía que opera el sitio para que lo elimine. Si la intimidación involucra mensajes de chat u otro tipo de servicio en línea que requiere que el usuario cree una lista de amigos, eliminar el nombre del acosador de las listas y bloquee su nombre de usuario o domicilio de correo electrónico. All the
the things that make you sad, they all make me wonder why. Oh, 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 oh. Hasta aquí este recorrido por la red de redes. Visita nuestro canal de YouTube, perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y déjanos tu comentario. Posiciona información, compártela y da like. Recuerda que Plataforma Habana es un espacio interactivo donde la contraseña es libre y los contenidos son sin amenaza de vida.